Bueno, sí, muy buenos días. Les saluda como siempre su amigo el ING, La Diferencia, Ramón Castro, para llevarte una edición más del programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del ING, Deportes y Pismo y mucho más. Sí, señor, hoy es día viernes, inicio de otro fin de semana. Día 13 de noviembre del año 2020, y como siempre, vamos a darle gracias a nuestro Ser Supremo, a nuestro Dios Todopoderoso y Eterno, quien nos da la dicha, la sabiduría, el conocimiento, el bienestar, la agilidad, la destreza y lo más importante, chicos, no me canso de decirlo, el apoyo irrestricto de nuestro staff de pronosticadores número uno a nivel nacional e internacional. Allí están los hechos. Sobran las palabras. Bueno, ayer por todo lo alto el ING, La Diferencia, se los dije, a mí no me va a temblar el pulso. Allí estaba pues el triunfo del equipo de Ecuador, sí señor, sobre las alturas de La Paz, brillando con el triunfo. Excelente logro indicado por el ING, La Diferencia. Por su parte, el amigo Anderson, bueno, de los tres regalitos respondía uno y fallaba el amigo VIP Chavo. El amigo Anderson nos indicaba la baja del Barca en la Euroleague, bueno, del Barcelona, mejor conocido como el Barca o el Fútbol Club Barcelona a nivel de baloncesto. Bueno, allí respondía. Los otros dos de NFL y fútbol, lamentablemente, no respondieron. Esto es así, pero ahí estamos. 50% mínimo garantizado para nuestros oyentes y todos con la sonrisa. Como la del Guasón. Sí, señor. De oreja a oreja. Bueno, vamos con la información, con la orientación, agradeciendo el apoyo. A pesar, pues, de las dificultades con el servicio del internet, tenemos que decirlo. El servicio más malo a nivel de Latinoamérica creo que es el de Venezuela. Bueno, qué pésimo, qué mal servicio. Da pena ajena a los trabajadores de CanTV encargados de brindar este importante servicio hoy en día cuando se requiere de las tecnologías. Bueno, inestabilidad total, lentitud. Bueno, para usted de contar, el servicio, el peor servicio de América Latina, sin temor a equivocarme, lo tenemos los venezolanos. Pero bueno, aquí estamos haciendo lo humanamente posible para llevarle a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, los amigos del ING, La Diferencia. Bueno, colgamos el video, dura 2, 3 horas y bueno, sube cuando quieres, motivado pues a el pésimo servicio del internet que le acabamos de decir anteriormente. Y por supuesto, nuestro Twitter, arroba ING La Diferencia, nuestro canal de Instagram, los amigos del ING-bajo, y en Facebook, los amigos del ING. Excusándonos porque, bueno, el internet no nos deja trabajar, pero aquí estamos grabando el programa, que es lo más importante. Vamos con el acontecer del mundo del deporte a nivel nacional e internacional, a través, pues, como lo hacemos todas las mañanas, del diario Meridiano en su portada principal, que es presentado por cortesía de la página web, sí señor, donde usted cobra al instante, www.betwin257.com, de nuestro amigo Gregorio Fernández. Bueno, quiere jugar desde la comodidad de tu casa, de tu apartamento, desde tu teléfono celular, de donde te encuentres, www.betwin257.com. Galgos, casinos, carreras de carreta. Bueno, el hipismo internacional de los Estados Unidos, de Australia, bueno, todo en un solo lugar, todo exótica, www.betwin257.com, de nuestro amigo Gregorio Fernández, que presenta la información que encontramos en la portada del diario Meridiano. Recuerde que puede ingresar a través de www.meridiano.net. Vamos a darle un poquito a la cortina, allí está muy bien, para que nos puedan oír claro, perfecto, las informaciones del día de hoy. Fútbol, vino tinto, va con todo, sí señor. La selección hoy enfrentará a Brasil en duelo de la tercera fecha, de motivo pues a la clasificación de Qatar 2022. Meridiano TV tendrá una antesala desde las 7 de la noche, así que allí tienen pues para que disfruten la antesala a través de Meridiano Televisión. También estarán transmitiendo la tele tuya y por supuesto a través de su canal de YouTube. Así que la transmisión, la antesala de la Vino Tinto versus Brasil, la puedes recibir a través de Meridiano. Sí, señor. El ingreso
de Salomón Rondón, nos dice la nota, y variantes adicionales mejoran la cara del equipo. Así que bueno, ojalá, ¿por qué no? El triunfo, el empate, o si no, bueno, un buen papel que muestre hoy la Vinotinto con sus estrellas. Hoy si no hay excusa, Teixeiro, hoy tienes a tus estrellas allí, Rondón y compañía, así que vamos a darle la talla y la batalla al equipo de Brasil. Otra nota, bueno, muy cortas hoy, prácticamente los titulares del diario Meridiano nos dice la información relacionada pues a su suplemento hípico, y la nota nos dice lo siguiente: todos a ganar. Busque hoy el amplio y detallado estudio del programa de las carreras de caballo este domingo en La Rinconada, con estadística, traqueo, entrevistas, nuevos jinetes que hacen vida en La Rinconada. Jueguen seguro con nosotros, es lo que dice la publicidad del suplemento hípico de Meridiano, que está circulando hoy en todo el territorio nacional. Bueno, nos desplazamos hacia su página web para ampliar más notas. Bueno, ya que su portada está un poco escueta, vamos al baloncesto nacional. Nos dice: Supersónico prendió el cohete y aplastó a Cóndores. Gladiadores, por su parte, sube en la tabla derrotando a Brillantes. Y el otro compromiso fue el de Broncos, quien vuelve a galopar y vence a Bucaneros de La Guaira. En más informaciones nos dice que Vikingos confirma que dejarán de permitir entrada de aficionados a partido. Esto en relación a lo que tiene que ver con la NFL. Warriors, Hornets y Pistons observan el trabajo de Ball. Sí, señor. Con el ojo puesto pues en esta nueva figura que se vislumbra como una estrella más de la NBA. Y cerramos con la página web de Meridiano, que nos dice lo siguiente: Eduardo Rodríguez es optimista, estaré al 100% para la temporada 2021. Y cerramos con béisbol de las Grandes Ligas también: Yankee dispuesto a oír ofertas de canje por Gary Sánchez. Bueno, esas son las informaciones que nos ofrece el diario Meridiano para el día de hoy, que fue presentado por cortesía de www.bedwin257.com. Ingresa ya, regístrate y comienza a ganar. Juega el fabuloso mundo de los casinos, jackpot, juego de cartas, ruletas, entre otros. Además, carreras de galgo, carreras de caballo, pixie, pickford, exótica, todo en un solo lugar. Lo mejor de todo, cobras al instante. www.bedwin257 presentó pues los titulares del diario Meridiano. Bueno, vamos a entrar en la parte del pronóstico para el día de hoy. Bueno, no pudimos contactar a nuestro amigo VIP Chao. Suponemos, bueno, los problemas que están afrontando el país, motivado pues a la mala comunicación a través del servicio del internet y las telecomunicaciones en general. Bueno, pero ya tenemos por aquí el regalo de nuestro amigo el Gordo José. Bueno, recuerden que este regalito para que lo vean posterior al mediodía. Ya para la próxima semana estaremos haciendo unos ajustes, ya que bueno, ahí está la disponibilidad de el mencionado VIP Chao y el Gordo José para aperturar la sección de pronósticos de los animalitos en el programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del ING, Deportes y Pismo y mucho más. Bueno, los regalitos de nuestro amigo el Gordo José van a ser patrocinados por la gente de Club VIP Premium. Sí, señor, jugadas profesionales, parlay de dos o tres logros. Además de esto, recibe la directa del día, la directa del día, la directa del día. Bueno, ING, ¿qué sabías tú? Bueno, ayer se la di abierta. Ustedes saben que somos parte del staff de pronosticadores. Y bueno, yo le dije, amigo Merchan, vamos a darla aquí encubierta con su autorización. Bueno, era el regalo del ING la diferencia. El equipo de Ecuador, este nos gustaba mucho. Estábamos en el consenso y bueno, ahí estaba Ecuador dándonos esa satisfacción con la directa del Club VIP Premium. Más 58-46-841-4650. Club VIP Premium. Esa directa te garantiza 60% de acierto durante toda la semana. Así que consulte ya al asistente virtual de nuestro amigo Chan a través del más 58-46-841-4650. Club VIP Premium, que presenta la información de el Gordo José para el día de hoy. Recuerde seguirlo en su red social Twitter, @gordojose78, para que reciban pues la información abierta del Gordo José. Carlos Ramírez, excelente numerólogo, su información abierta para el día de hoy: loto activo, la granjita, loto activo, ballena, cebra,
Lapa y Chivo, Ballena Cebra, Lapa y Chivo. Son las informaciones del Gordo José, arroba Gordo José78, su red social Twitter. Síguelo, apoya, dale al corazoncito para que recibas totalmente gratis la información del Gordo José, que para hoy nos dice: a jugar la ballena, la cebra, la rayadita, la lapa y el chivo. Chivo, cebra, lapa, ballena, son las informaciones del Gordo José, que fueron presentadas por cortesía del Club VIP Premium. Más 58 416 841 4650, Club VIP Premium, y sal de perdedor con las jugadas profesionales del Club VIP Premium. De esta manera estamos llegando pues al final de nuestro primer bloque. Ya venimos con la información del Diario Líder, el pronóstico de nuestro amigo Ernesto de los Grandes, el Parlay, y por supuesto la tercera parte una vez culminada el segundo bloque. Ya venimos más. Bueno, sí, muy buenos días. Bueno, sí, continuamos con el programa Sensación, el programa Revelación. Los amigos del ING, Deportes y Pismo y mucho más. Vamos con las informaciones en el ámbito deportivo, correspondiente pues a las informaciones que encontramos en el Diario Líder en Deportes. Recuerda ingresar a su página web www.liderendeportes.com para que amplíes las notas que te damos a conocer toda la mañana a través de nuestro programa Los Amigos del ING, Deportes y Pismo y mucho más. Estas informaciones del Diario Líder van a ser presentadas como siempre por la gente del grupo arroba monies, por la diferencia en grupo de apuestas. Grupo de apuestas hay mucho, muchísimo, pero como arroba moniesport, muy poco. Sí señor, la interfaz, la tecnología, el saldo carrera por carrera, bueno, eso te lo brinda el grupo arroba moniesport. De Perú para Latinoamérica y el mundo, arroba moniesport Colombia. Tenemos clientes en Colombia, en Ecuador, en Perú, nuestra sede principal, y por supuesto en Venezuela. Así que arroba moniesport de Latinoamérica para el mundo. Más 51 927 259 705, más 51 927 259 705. Pausado, porque mucha gente al privado me decía: y en que usted dice ese número muy rápido. Bueno, es nuestro estilo, tratamos de corregir lo que ustedes nos dicen por el privado. Ahí está arroba por su contacto. Vive la pasión del hipismo internacional de los Estados Unidos, hoy activo con Churchill Down, Aqueduct, Costring Parkway y el hipódromo de Laurel Park, y a sellar el Ford Race. Las cuatro últimas competencias en el grupo arroba Money Sport. La diferencia del grupo de apuestas, porque el pago es al momento. Presenta los titulares de la portada principal del Diario Líder. Fútbol, reto gigante, sí señor. Vamos a bajar la cortina, ahí está bien. Venezuela tiene hoy la tarea monumental de conseguir al menos un empate como visitante, nada menos y nada más que contra Brasil, invicto en esta eliminatoria correspondiente pues a Qatar 2022. El regreso de Salomón Rondón potencia las ambiciones de la Vino Tinto. Bueno, estamos seguros de que este va a ser un buen partido, así que ya saben, la Teletuya, Meridiano, YouTube, por donde lo quieras ver, a apoyar a nuestra selección Vino Tinto, que estará hoy pues en el estadio de Morumbí en Sao Paulo, 8:30 hora local. Vamos con otros titulares, ahora entrando en lo que es a la Major League Baseball. Continúan las premiaciones de los mejores jugadores, Freeman y Abreu los más valiosos, sí señor, en una noche de premiación para los inicialistas. El de los Bravos de Atlanta lo conquistó en la Liga Nacional, Freddy Freeman por supuesto, y el cubano de los Medias Blancas de Chicago en la Americana, Abreu, el cubano Abreu. Bueno, ahí están pues los galardones, continúan en el buen desempeño que tuvieron pues los, o las destacadas actuaciones de los peloteros en la Major League Baseball. Argentina igualó 1-1 con Paraguay y sigue en la punta. Bueno, un partido muy reñido. Bueno, el VAR tuvo mucho que ver. Bueno, así es esto. Lo interesante fue que quedó 1-1 y se mantiene Argentina en el primer lugar. Vamos a ver si Brasil hoy lo puede igualar o pasar. Bolivia de César Farías sufre ante Ecuador, tercera derrota. Sí señor, recuérdense que la selección de Bolivia es dirigida por el venezolano César Farías, quien cayó, bueno, para beneplácito de nosotros frente a la selección de Ecuador.
Y cerramos con la nota que nos dice: al béisbol profesional se le agota el tiempo. Sí, señor. Al entrar la próxima semana, en la segunda quincena de noviembre, la incertidumbre sobre el inicio de la temporada sigue en suspenso y sin información oficial. Pero estamos seguros, chicos, de que las autoridades y, por supuesto, la liga van a hacer lo que esté a su alcance y, por qué no, esta temporada iniciar el próximo mes de diciembre, como se tiene previsto en un primer momento, que no es oficial. Bueno, continuamos con los titulares que nos ofrece su página web www.liderendeportes.com. Un día como hoy, Tovar llegó a 1000 hits hace 44 años, nada menos y nada más, este excelente jugador, César Tovar, de nuestro béisbol venezolano. Venezuela con la misión de contener a Brasil. Y cerramos, bueno, con lo que le decíamos, esto también lo tiene pues en su cintillo, la Liga de Béisbol Profesional, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional entra en la fase ahora o nunca. Y cerramos con hipismo: Chapley y Vocation van a la cabeza en las estadísticas de padrillos, acá en, por supuesto, nuestro hipismo nacional. Y el hipismo internacional nos dice: Tease the Loud a la Pegasus World Cup. Sí, señor, en el Championship Meet, que estará, iniciará en el mes de diciembre en el hipódromo de Gulfstream Park. Bueno, esas son las informaciones que nos trae el diario Líder. Usted la escuchó a través del programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del ING Deportes y Pismo y mucho más, que fueron presentadas por cortesía del grupo Arroba Money Sport, la diferencia en grupo de apuestas. ¿Quieres jugar tu parlay, tus logros deportivos? Allí también tiene su sala de parlay el grupo Arroba Money Sport, único en pagar al momento. Lo demás no pueden decir lo mismo, el pago diario, eso está pasado de moda. Más 51-927-259-705 de Perú para Latinoamérica y el mundo. El mejor grupo de apuestas es Arroba Money Sport. Bueno, de esta manera culminamos con las informaciones de la prensa. Vamos con la sección de pronóstico, pero antes solicitarle su apoyo a través de nuestras redes sociales, arroba ING La Diferencia, nuestro canal de en Twitter. Dale me gusta, dale corazoncito, síguenos, multiplica nuestro programa, arroba ING La Diferencia. En Instagram nos consigues como arroba los amigos del ING guión bajo, sí señor, o un Discord, como lo quieras llamar. Y por supuesto en Facebook, los amigos del ING. Y nuestro canal en YouTube, que está todavía en fase de prueba, bueno, estamos haciendo lo humanamente posible, los amigos del ING La Diferencia. Y está nuestro programa todos los días, bueno, con la, haciendo algunos ajustes poco a poco y mejorando para que usted se deleite con nuestro programa. Bueno, vamos con las informaciones de nuestro amigo Anderson de los Grandes del Parlay, que es presentada por la gente de Cambios Eli. Sí, señor, la mejor casa para que transfieras dólares, soles a bolívares, la mejor tasa de mercado. Se da responsabilidad, por algo tienen etiqueta y en ejemplo. Usted sabe que nosotros no hacemos publicidad aquí a cosas fraudulentas, que se, no, aquí tiene etiqueta ING porque hay seriedad, responsabilidad, transparencia y su dinero ya protegido. Cambio Selima 51961-856-860. Allí está John Mario Ochoa, bueno, haciendo los contactos, recibiendo sus pagos en Perú, en Banco Provincial, SP y Yapes, y transfiere directamente acá en Venezuela a Banesco Venezuela y Mercantil. Cambio Celio, la mejor tasa del mercado. Bueno, allí tiene la de esta semana, podemos actualizar todos los días por razones de tiempo, pero ahí está una referencia. Usted llama a John Mario Ochoa por el más 51-961-856-860, hace el contacto y ahí le van a dar la mejor tasa de cambio para que transfiera dólares, soles a bolívares desde Perú hacia Venezuela. Dígale que usted escuchó el programa Sensación, el programa Relación, los amigos del INE, para que le hagan un ajuste y muy bueno. Cambio Celio presenta el pronóstico de nuestro amigo Edinson Chico de la comunidad Parley. Sí, señor, vamos con su regalo para el día de hoy. Bueno, hoy nos vamos a llenar de gloria, Edinson, estamos seguros. Recuerden seguir a nuestro amigo Edinson de los Grandes del Parley a través de su Twitter, arroba LG Parley. Sí, señor, arroba LG Parley, la misma dirección para Instagram, y en Facebook los consigues como los Grandes del Parley. Excelente comunidad que para hoy nos ofrece su información abierta. Sí, señor, nos vamos a ir hacia la NFL, no, este es el fútbol colegial, mejor conocido como fútbol colegial, sí señor, fútbol americano colegial, la NCAA, sí señor. Usted va a jugar allí la alta del compromiso entre Cincinnati y Carolina, Cincinnati y Carolina en el fútbol
americana colegial. Usted va a jugar esa alta de Cincinnati versus Carolina. Y su otro regalo, bueno, es en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2020, la alta del encuentro de Chile y Perú. La alta del encuentro de Chile y Perú. Pichi le está recibiendo a Perú. Bueno, Anderson dice de la comunidad Parlay que hay que jugar esa alta. Entonces el hombre se va de alta, chicos, con su dupleta para el día de hoy, 13 de noviembre del año 2020. Llénense de gloria la alta de Cincinnati y Carolina en la NSA y en las eliminatorias sudamericanas, la alta de Chile versus Perú. Esa es la información de nuestro amigo Anderson de los Grandes del Parlay para el día de hoy, que fue presentada por Cambios Eli, la mejor casa del mercado para que transfieras dólares, soles a bolívares desde Perú para Venezuela. Tus familiares necesitan hoy poder adquisitivo, bueno, ayúdalo, ahí está Cambio G, la mejor opción. Más 51 961 856 860, Cambios Eli, la mejor opción para que transfieras tu dinero. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de nuestro segundo bloque. Ya venimos con más, la tercera parte del pronóstico del ING La Diferencia y las informaciones de la web 2.0. Bueno, sí, seguimos con la última parte del programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del ING, Deportes y Pismo y mucho más. Vamos con las informaciones que encontramos en la web 2.0, sí señor, cortesía por supuesto de María Castro, asistente virtual profesional. Contáctala ya por el más 58 416 944 0199, su Instagram arroba María Castro AB-bajo. Recuerden AB de asistente virtual para que ganes más tiempo, productividad para tu negocio, empresa, sí señor, gestiones bancarias, gestión administrativa, tu tranquilidad y organización es el objetivo de María Castro, asistente virtual profesional, especialista en marketing digital, nada más y nada más. Y las redes sociales, bueno, una maravilla. María Castro, asistente virtual profesional, que presenta la información que encontramos en la web 2.0 el día de hoy. Bueno, vamos con informaciones calienticas recién llegadas. Usted la actualidad del deporte la consigue a través del programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del ING. Mohamed Salah, estrella del Liverpool, positivo al COVID-19. Sí señor, Ecuador se quedó con el clásico de la altura tras vencer a Bolivia ayer en La Paz. Otros titulares en lo que el fútbol nacional se refiere: Aragua sorprende al Caracas tras derrotarlo 1-0. Isaura Biso marcó su quinto gol de la temporada con el Independiente de Santa Fe. Esto es por lo que al atacante venezolana pues está haciendo pues su labor allá en lo que al fútbol femenino se refiere. Otros titulares nos dice, bueno, la primera imagen de Diego Maradona luego de su operación, ahí está la foto, no se la podemos mostrar, bueno, por razones del problema del internet, pero eso es lo que nos marca el titular allí. Otras informaciones nos dice que en Swordsman contra de Djokovic seguro habrá mucho nerviosismo, esto es lo que la ATP se refiere. Y otro titular que nos dice en lo que a la NBA: temor en los Rockies ante la posibilidad de que Harden y Westbrook se marchen. Bueno, importante noticia. Y continuando con Terry, nos dice que Nadal jugará contra Tsitsipas contra Rublev en las finales de la ATP. Esas son las informaciones que tenemos y cerramos con las informaciones o la cartelera, mejor dicho, la Conmebol para hoy día viernes. Brasil estará recibiendo a Venezuela. Chile por su parte, bueno, aquí el internet haciendo una jugada, Chile por su parte estará recibiendo a Perú y Colombia a Uruguay. Bueno, interesante partido de hoy de la Conmebol rumbo a Qatar 2020. Bueno, estas informaciones fueron presentadas por cortesía de María Castro, asistente virtual profesional, que patrocina pues las informaciones que encontramos en la web 2.0. Tu negocio o empresa está muy bajo a nivel de marketing digital, chicos, y en ese, ¿qué es lo que pasa con la modulación? Bueno, allí tienes la mejor opción, María Castro, asistente virtual profesional, manejo de redes sociales, gestiones administrativas, tu mano derecha, chicos, tu mano, ya quítate ese dolor de cabeza, eres un gerente muy ocupado. Bueno, allí tienes tu aliada, tu mano derecha, tu mano amiga, María Castro, asistente virtual profesional, que también tiene su sitio web, www.mariacastro.com.
mariacastroab.com, www.mariacastroab.com, para que tengan detalle de los servicios profesionales de María Castro, asistente virtual, que presentó las informaciones que encontramos en la web 2.0 para el día de hoy. Bueno, vamos con la parte del pronóstico, pero antes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, apoyen el programa Sensación, el programa Revelación del Momento. ¿Cuál es? Los amigos del ING Deportes y Pismo y mucho más, todo el acontecer a nivel nacional e internacional del deporte. Usted, a partir de las 11, 12 del mediodía, estamos haciendo los ajustes necesarios para salir más temprano, ya que mucha gente, bueno, nos ha hecho esa solicitud, además de los problemas que tenemos para subir el video, pero usted está aquí bien informado a través del programa Sensación, el programa Revelación, los amigos del INE. En pronóstico número uno, allí están los hechos, sobran las palabras, ahí está el pronóstico de nuestro amigo de la comunidad Parley Anderson, VIP Chavo el Gordo, José Carlos Ramírez, y el ING La Diferencia, chicos, que viene con su información para el día de hoy. Recuerden nuestras redes sociales, @ING La Diferencia, los amigos del ING en nuestro canal de YouTube, Twitter, ya les dije, @ING La Diferencia, e Instagram, los amigos del ING guión bajo. Bueno, vamos con nuestra información para el día de hoy, que como toda la mañana es presentada por cortesía de la gente de @MoneySport, pero en su sala de Parlay. Sí, señor, también la tiene, así como tiene el Pismo Internacional de los Estados Unidos, le ofrece su sala de Parlay para que usted juegue cómodo a través de su teléfono, tranquilito de su casa, sacó sus logros, los pasó, usted no tiene que registrarse nada, pasó su abono, su depósito, y usted jugó, ganó y logró en el grupo @MoneySport en su sala de Parlay. Ya está el amigo Javier, bueno, haciendo de mil maravillas, porque él es el encargado, el responsable de la sala de Parlay. Así pues, lo decretó el... lo delegó, que es la cosa, ¿no? Lo delegó esa responsabilidad a los dueños del grupo @MoneySport, al amigo Javier Fernández, que felicitamos por su excelente trabajo. +51 927 250 305 es el contacto para que ingrese al grupo @MoneySport. Presenta la información del ING, La Diferencia, para el día de hoy. Bueno, ayer, a Dios gracias, como siempre, muy complacidos, estamos bendecidos, iluminados, y bueno, ese logro del equipo de Ecuador respondía para hoy. Nos vamos también en la CONMEBOL, chicos, en las eliminatorias rumbo a Qatar 2020. Nuestro regalo, a mí no me tembla el pulso, sí señor. Bueno, vamos a escoger este encuentro donde el amigo Anderson dice que debe darse la alta de este compromiso entre Chile y Perú. El ING, bajo nuestra óptica, nuestro análisis, pensamos y consideramos que hoy Chile, bueno, debe decir presente y ganarle al equipo de Perú, que no es fácil, pero le cuesta mucho este equipo ganar de visitante, y por el contrario, Chile en casa lo hace muy bien, vía de un empate, y hoy va a ser el día de que debe obtener victoria en casa el equipo de Chile. Chico, a mí no me tiembla el pulso, es el regalo del ING, La Diferencia, para el día de hoy. A toda esa gente que me escribió en el privado, yo no tengo suscripción, mi misión es ponerlos a ganar y a ganar, porque es un compromiso con nuestro ángel Samuel, que nos iluminó, bueno, de su desaparición física, nos dio ejemplo de amistad, de verdadero amor. Bueno, aquí estamos cumpliendo su cometido, su enseñanza, y bueno, nosotros estamos acá para darle información abierta. Somos parte de la gente del Club VIP Premium, como no, no es un secreto decirlo. Usted quiere saber parte de la información de lo que le gusta en su análisis muy personal a ING, bueno, tenemos un consenso, el amigo Merchan, mi persona y un tercero, nos reunimos, intercambiamos las informaciones, y usted es un consecuente ganador con la gente del Club VIP Premium. +58 416 841 4650. Me siento orgulloso porque se trabaja con la mejor de las intenciones, el mejor nivel de acierto, se hace el esfuerzo, no es nada fácil el pronóstico, pero con la gente del Club VIP Premium hasta ahora nos ha ido muy bien. Bueno, vamos con la información del ING, o a recapitular nuestra información. El equipo de Chile a ganar, patrocinado por la gente del grupo @MoneySport, +51 927 259 705, en su sala de Parlay. Ahí está el amigo Javier, chicos, Javier F, mejor conocido como Javier F. Bueno, ahí está para sellarle su Parlay en la sala de Parlay Vaga Redundancia del grupo @MoneySport. Este es el patrocinante de nuestra información del día de hoy. Recuerden hacer el bien sin mirar a quién. Apóyennos en nuestras redes sociales. Se me cuidan. Es fin de semana. Recuerden, vamos a estar por nuestras redes sociales con el micro, la línea del ING, chicos, que cómo gana, cómo responde. Gracias a todos por su apoyo. Nos escuchamos el lunes, Dios mediante, de bien temprano y a full nitidez a través del canal de YouTube. Se cuidan, Dios me lo bendiga, y hasta el lunes.